El primero que me ofrecieron otra vez, y el médico ya me había dicho que no iba a volver a tomar. Lo que iba a hacer yo, no tenía dónde ir. Empecé a tomar esa cerveza y volví otra vez en lo mismo. Y pasaron los días, pasaron los meses. Yo seguía tomando. Me acuerdo bien que cuando un hermano me dijo: Herminio, ¿dónde vives? Yo voy a pasar por ti, yo te voy a llevar a la iglesia, no te preocupes, allá te vamos a regalar ropa. Y yo le dije: no tengo dónde vivir, en apartamento no vivo, yo vivo bajo los puentes. Y me dijo que el hermano: solo dime qué puente, yo paso mañana a traerte lo que quiero, que ya no tomes más, yo lo que quiero que cambies tu vida. Yo lo que quiero que entregues tu corazón a Dios, Dios te va a cambiar. Dios te va a hacer una persona diferente, me dijo aquel hermano. Y cuando se fue, yo le dije: hermano, entonces mañana te espero debajo del puente tal hora. Y yo ya no estuve en esa hora, en ese momento. Así que el hermano estuvo esperando, pero yo lo fallé. Fallé a Dios y fallé también al hermano. Y cuando lo vi el siguiente día, me dijo: Herminio, yo pasé a verte, yo te estuve esperando como media hora, nadie salía. Le dije: perdóname, no estaba yo en ese momento. Empezamos a tomar en otro lado. Allá fue donde me quedé tirado. Ya no me acordé, ya no aguanté de caminar. Por eso no fui. Pero perdóname. Y me dijo: bueno, yo lo que quiero, llegues a Dios tu corazón. Pero yo ya estaba hundido en el vicio. Yo ya no pensaba en trabajar. Yo ya no pensaba en comer. Ya no pensaba yo en mi familia. Había fallado a mi madre también. Ya no lo llamaba. Ni siquiera ella estaba llorando, preguntando por mí. ¿Dónde era que yo vivía? ¿Con quién vivía yo? Porque yo no llamaba a ella. Yo ya me había olvidado de mi familia, de mis hermanas, de mi hermano. Para mí, mi familia ya eran los que estaban ahí debajo del puente conmigo, tomando. Mi familia eran los que estaban robando conmigo. Me decían: hermano. Y yo estaba perdido. Como les decía, como
30, 40 veces estuve en la cárcel. La gente me decía, Herminio, que no tomes hombre. ¿Por qué tú tienes tanta suerte? ¿Por qué no te mandan para tu país? ¿Por qué no te mandan a Guatemala? Si tantas veces te han agarrado, escuchamos a los otros que cuando lo agarran una vez, de una vez lo mandan a sus países. Pero tú todavía sigues aquí, ya no tomes. Pero yo era necio. A veces me agarraban dos veces a la semana, tres veces. Y llegó un momento cuando el policía me dijo, hoy es la última oportunidad que te damos. Y si vienes otra vez aquí, te vamos a mandar para Guatemala. Está bien, le decía yo. Está bien, me quiero ir para allá. Y yo no lo creía, lo que ellos me decían. Y llegó y luego me agarraron. La última vez que me agarraron a mí, me dijeron, Herminio, hoy sí ya no te vamos a dejar salir. Hoy sí te vamos a mandar para tu país. Tantas veces hemos hablado contigo. ¿Cuántas veces te hemos dejado ir libre? Pero hoy sí ya no. Y yo estaba temblando de aquella goma de 3 años. Yo tomaba todos los días y todas las noches también, que ya no comíamos. Empecé a temblar en la cárcel. Llegué a sentir la muerte. ¿Quién iba a ir a verme, a visitarme? Nadie. Y luego el enemigo me dijo, Herminio, hoy sí ya sos mío, ya te gané, me dijo el diablo. Cuando yo lo miré, me estaba hablando y me dijo, Herminio, me dijo, yo soy un hijo de Dios, mi nombre es Lucifer y yo tengo poderes, me dijo. Por eso yo te estoy diciendo que ya sos mío. Ya te gané. Aquí ya no vas a salir vivo, que vas a salir muerto, me dijo el enemigo. Y me puse a llorar en aquella cárcel. Me puse a llorar y le dije, ¿qué me has dicho? Que tienes poderes. Me has dicho tu nombre, pero no eres el dueño de mi vida. El dueño de mi vida está en el tercer cielo y está conmigo aquí en este lugar, le dije.
más se puso bravo, más se enojó. Y me tiraba animales en el cuerpo. Yo veía culebras que estaban en el cuarto donde yo estaba. Yo estuve parado ahí día y noche en la cárcel por 15 días. 15 días no probé alimento, no probé agua también. Porque yo cuando comía el alimento que me daban en la cárcel, cuando yo estaba a punto de comerlo, yo miraba que el enemigo tiraba alguna cosa amarillo, pura droga, puro veneno. Y él me decía: Herminio, si pruebas un bocado de esa comida, te vas a morir. Mira cómo está bien amarillo. Yo soy el que ha tirado veneno en esa comida. Y me decía, luego me decía: Herminio, es lo que quiero, que te mueras. Mejor cómelo, come lo que quiero, que te mueras rápido. Y yo ya no comía la comida. Y yo quería probar a tomar agua también. Pero yo cuando tomaba aquella agua, lo miraba puro amarillo. Ya no lo tomaba. Y las culebras estaban por todas partes en el cuartecito de la cárcel. Y yo me acostaba, yo miraba la culebra que pasaba sobre mi estómago, sobre mi pecho, sobre mis pies. Yo sentía las culebras que pasaban debajo de mi espalda. Yo estuve sufriendo en la cárcel. ¿Y quién iba a llegar a verme? Nadie. Eso yo le dije a Dios: Dios mío, ya no aguanto este sufrimiento. Ya no aguanto este dolor, Dios mío. Y yo sé que tú existes. Si ya no tengo vida, Dios, tú lo conoces, tú sabes. Si no hay vida para mí, mejor que yo me muera. Pero que sea tu voluntad, Dios, que no sea la voluntad del enemigo. Y si aún tengo vida, levántame, sáname, Dios, y sácame de esta cárcel. Esas palabras le dije a Dios en la cárcel. Y luego escuché una voz que me decía: hijo mío Herminio, aquí estoy. ¿Por qué estás triste? ¿Has sentido ese dolor tan grande? ¿Has sufrido demasiado, hijo mío? ¿Te
Te han dicho que ya no hay solución para tu vida. Pero no es cierto, hijo mío. Acuérdate que yo soy el dueño de tu vida. En mis manos estás y nadie te puede arrebatar en mis manos. Aquí te tengo agarrado. Has llegado a sentir la muerte. Es cierto, porque yo soy el que conozco tu situación. Yo he conocido tu dolor, que este dolor que sientes es tan grande. Pero este dolor no va a ser de embalde. Porque un día tú vas a ir a testificar la obra, el milagro que voy a hacer hoy en tu vida. Y yo te voy a levantar y te voy a llevar, prediques mi palabra, en diferentes lugares. Y muchos de mis hijos, de mis hijas que están perdidos aún, cuando escuche este testimonio que nos vas a hablar, van a aceptar mi palabra. Se van a volver a mí. Por eso, amigo, este testimonio que Dios me ha permitido de dártelo a ti hoy en esta hora. Quizás estás sufriendo, quizás te han despreciado, quizás te han humillado, quizás te han dicho que ya no hay solución para tu vida. Quizás te han dicho que no sirves para nada. Por eso te has hundido más en el vicio. Pero déjame decirte que eso no es la solución para tu vida. Haz hoy como Dios me dijo a mí en aquella cárcel. Hijo mío, Herminio, me dijo, yo voy a hacer la obra en tu vida. Déjame decirte que te falta una cosa. Yo le dije que es, Padre, que te arrodilles delante de mí y que me pidas perdón y que me entregues tu corazón de una sola vez. Y vas a ver la obra, el milagro que voy a hacer en tu vida, me dijo. Y enseguida yo me arrodillé y le clamé al Señor. Le pedí, lo supliqué que me perdonara, porque yo ya lo había fallado, porque yo ya me había alejado de él.
pero él nunca se alejó de mí. Ya me habían dicho que ya no había solución para mí. Pero eso dice la palabra. El enemigo paga mal al que bien le sirve. Hoy, tú que vas a escuchar esta grabación, yo te animo para que aceptes a Dios en tu corazón. Acéptalo hoy, arrodíllate, entrega tu corazón a Dios. Yo sé que Dios es el que te va a levantar, Dios es el que te va a cambiar. Así como nos habla la Biblia, ¿ah? Este hijo vendió todos sus bienes, ¿ah? Y fue a gastarlo. ¿Y cómo gastó su dinero? Dice que lo gastó con rameras, dice. Pero también se acordó de su padre. Ah, que su padre lo iba a perdonar. Por eso hoy Dios quiere perdonarte. Hoy Dios quiere levantarte. Quiere limpiarte. Así como Dios me cambió, así va a cambiar tu vida. Yo les animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ya no des más oportunidad al mundo, al enemigo. Porque el diablo es lo que quiere verte muerto, sin Dios y sin esperanza. El diablo quiere destruirte más y más. Pero Dios es el que quiere verte feliz. Dios es el que quiere ayudarte. Pero el enemigo solo ha venido a destruir. Pero hoy, acéptalo en tu corazón. Y yo sé que Dios va a hacer grandes obras, milagros en tu vida. No digas que no vas a poder. No digas que no lo vas a lograr. Sí vas a poder. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios me los bendiga. Cada uno. Los que van a escuchar. O los que han escuchado este testimonio. Mi nombre es Herminio Mendoza Aguilar. Y esto es el testimonio que Dios ha hecho en mi vida. Y también lo va a hacer hoy en tu vida. Solamente anímate y acepta a Dios en tu corazón. Y hasta pronto. Amén, gloria a Dios. Aleluya.